Carlos, después, quería preguntarte algo que le pregunté a la semana pasada al compañero Barraca. La indigencia es una preocupación para los porteños, pero me parece que se está cada vez es peor. Quería saber cuál es tu propuesta para eso. A ver, la indigencia se combate a través de dos grandes ejes. El primero es todo lo que tiene que ver con lo que podríamos llamar políticas de asistencia, que la asignación universal, a todo lo que se ha hecho en la materia. Pero la principal manera de combatir la indigencia es generar trabajo decente. Nosotros tenemos una enorme asignatura. Todavía en Argentina hay 6 y pico % de desempleados y un 30 y pico % de trabajo informal. Lograr que ese trabajo informal se convierta en formal es un cambio drástico en las condiciones de vida de la población. Desde luego que hay caminos de transición. Hay que trabajar, por ejemplo, en la urbanización de los asentamientos y de las villas. Nosotros tenemos un plan, yo no se lo voy a contar acá, nosotros tenemos un equipo de gente que ha trabajado y que tiene un plan de urbanización de las villas a través de la formación de cooperativas. Uno pasa, por ejemplo, por la Villa 31 y no ve casas de chapa y cartón, ve casas de materiales. Entonces, es gente que tiene recursos, que sabe trabajar. Si eso lo organizás en cooperativa y lo convertís en un plan orgánico y asumís que no es como dice Macri, dice, ¿cómo vamos a tener eso en terrenos tan valiosos cuando lo que tendría que ser es una continuidad de Puerto Madero? Si asumimos que eso debe ser convertido en un barrio de trabajadores urbanizado, cuando uno dice urbanizado es con calles bien trazadas, con luz, con agua, con cloaca, con la iglesia adentro, con la comisaría, con el club, con el colegio, con todo lo que tiene que tener, seguramente que muchas de las cosas que se dicen van a dejar de pasar. Si logramos que esa ciudadanía además trabaje en trabajos dignos, formales, decentes. Decente es una denominación de la Organización Internacional del Trabajo y tiene que ver con, porque si no, cuando el trabajo es informal y muchas veces a veces el trabajador se presta porque recibe un peso más de bolsillo y entonces acepta la informalidad, pero no tiene en cuenta que está hipotecando derechos. Después cuando llegás te encontrás, como se encuentra este gobierno, con 2,5 millones de personas que trabajaron toda la vida pero que no tienen derecho a la jubilación, y hay que hacer una moratoria y hacerse cargo de algo que no generó aportes durante toda la vida de trabajo, pero que igual le da derecho a tener una jubilación. Para que eso no pase, en el día de hoy vos tenés que tener trabajo decente. Es una tarea durísima la de lograr trabajo. Nosotros hemos sancionado la ley que castiga el trabajo esclavo, pero sabemos que sigue existiendo gente que trabaja en condiciones infrahumanas. La ley que prohíbe el trabajo infantil, pero sabemos que sigue habiendo empresas que ocupan chicos porque es mano de obra para. Son todas cosas sobre las que hay que seguir batallando y trabajando. Como siempre en el medio hay intereses, son difíciles de resolver. Mientras tanto, hay que mantener las políticas de subsidio a los sectores más débiles de la sociedad y tratar de, otra vez, tener un plan integrar nación, provincia, ciudad, porque es cierto que viene gente del interior y que viene gente de la patria grande y que viene a la ciudad de Buenos Aires, pero nosotros jamás vamos a proponer un gueto, jamás vamos a proponer una política xenófoba, no, que no venga porque no, en realidad tenemos que ayudarnos entre todos a crear condiciones para que cada uno se pueda desarrollar en su lugar y no se corra un cachito en busca de algo que parece indigno, pero parece un avance en relación a la condición que tenía, porque nadie cambia para empeorar. Entonces la conformación de esos centros que llamamos villas de emergencia
tiene que ver con que gente que viene de peores condiciones de vida que la que encuentra ahí. Ahora, si vos lográs desarrollo urbano en el interior del país, por eso hablo de la nación, creación de fuentes de trabajo en el interior del país, etcétera, estás contribuyendo a que la gente tenga más deseo de quedarse en su terruño que de venir para aquí. Al revés, ¿por qué nadie se quiere ir de donde está? Porque si lo llevan como les proponen al tercer cordón, se gastan la mitad de lo que ganan en viaje y se gastan el tiempo en viaje. Entonces están acá, cerquita de donde laburan, quieren defender eso. Lo que hay que hacer es resolver el problema de darle capacidad de que viva bien ahí. Ya, porque si no... Ya primero que la cita. Mi pregunta no está relacionada con la de recién. Nada más que yo, en lugar de pensar en las cosas de emergencia, pensé en los sin techo que duermen en los halles de los edificios del barrio, porque ¿cuál es la participación comunitaria? Se junta el consorcio, llaman a la policía, lo sacan a patadas con la frazada y alguna botella de algo, y el pobre sujeto se va para otro lado. Esa es la participación, la gran participación comunitaria. Entonces, como en estos casos, además de falta de trabajo, también hay problemas de salud, tanto física como mental, bueno, la pregunta es si habría un trabajo asociado con salud y asistencia social. Eso es lo primero. Y lo segundo es porque hoy el compañero Aurelio, con muy buen criterio, habló de cómo dirigirnos a la clase media de la capital federal. Que no lo hagamos en los términos en que nos dirigíamos al proletariado, sino teniendo en cuenta las políticas de defensa del consumidor que se hicieron durante esta década kirchnerista. Si ustedes también piensan así. Vamos por partes. Respecto del primer tema, solo quería decir, en la pregunta está la respuesta. Es decir, creo que no es solo trabajo, es contención social. Hay un problema de capacitación, incluso laboral. El otro día hablábamos con algunos empresarios pequeños en un evento que hicimos y decían que no conseguían mano de obra calificada, tenían capacidad para... Entonces vos tenés un fenómeno de desempleo y demanda laboral no satisfecha. ¿Por qué? Porque la Argentina destruyó el empleo en los 90 sobre todo y se cortó la cadena de transferencia de conocimiento que reflejaba el aprendiz que entraba en la fábrica, que después era medio oficial, que después era oficial. Al desindustrializarse en la Argentina, nosotros esa cadena se cortó. En el medio vino la revolución tecnológica que hizo que el uso de las máquinas sea más complejo, requiere otro tipo de capacitación y demás. Entonces tenés ahí una brecha enorme. Yo creo que sobre eso se está trabajando, que las 14 universidades nacionales nuevas que se han creado son un aporte importantísimo en esa dirección, aunque los resultados no sean inmediatos, que la reapertura de las escuelas industriales son un aporte notable, que tal vez habría que pensar en escuelas de artes y oficios para cuestiones más concretas y puntuales que permitan capacitar para desarrollar determinadas tareas. Y creo que hay que desarrollar una acción mancomunada de asistencia social y de contención, porque la exclusión y la marginalidad se va convirtiendo en un hábito. Ahora, uno lo puede calificar eso despectivamente o lo puede poner enseguida en la categoría de lo delincuencial, o puede asumir que es una resultante de la aplicación de políticas injustas. Y entonces, en realidad, son víctimas de la política y hay que trabajar para recuperar a esa ciudadanía a un proyecto mucho más inclusivo. Finalmente, la inclusión es buena para todos. Y eso me da pie para la segunda cuestión. A la clase media, lo que tenemos que explicarle es que si los pobres viven mejor y dejan de ser pobres, también la clase media va a vivir mejor. Y que no hay mejor manera para combatir la inseguridad
que crear trabajo, dar vivienda digna, que todas las otras cosas están demostradas. Nadie en el mundo resolvió a palo el tema de la inseguridad. Es todo mentira. El famoso ejemplo de Nueva York con Bloomberg y qué sé yo, se da en el marco de un momento en que las políticas públicas de Estados Unidos fueron políticas de pleno empleo. Generaron lo primero que había. Entonces él aprovechó y tal vez con un poco de palazos ordenó algunas cosas, pero lo hizo en un marco donde las condiciones generales le facilitaban porque había trabajo. Entonces, la cultura de la ideología del individualismo, que es lo que instala el modelo neoliberal, es decir, yo soy lo que yo soy capaz de hacer, yo me valgo por mí mismo, si yo soy exitoso, si es un problema mío y dependo de mí y de mi talento y de mi capacidad y todo lo demás, hay que explicar que no va, que hay que construir una cultura más solidaria donde pensemos más en términos de sociedad y que los que se fueron a vivir al country se equivocaron porque no resolvieron el problema y las paredes tienen que ser cada vez más altas y también le roban, pero además no se resuelve porque después algún día ese chico tiene que ir al cole, tiene que salir del country. Entonces lo que necesitamos es achicar la injusticia, eliminar la injusticia, y en la medida que seamos capaces de hacer eso, todo eso que a la clase media le molesta se va a convertir en virtuoso y va a aprender a valorarlo más. Nosotros tenemos un fenómeno, yo digo que a ustedes les debe pasar, que hablamos con todo, hablamos con gente, y usted habla con gente y le pregunta cómo le va y la mayoría le va bien. Le hablo de la clase media nunca le fue mejor que ahora. Es así, del rubro que sea. Sin embargo, por ahí cuando le hacen la pregunta a quién va a votar, dice, no, este gobierno no me gusta. Digo, capítulo 2, hablemos un cachito de la ciudad. ¿Cómo ve la ciudad de Buenos Aires? Un desastre. A ver, vamos por ítem. La basura, la mugre. La salud, el transporte, lo que quieras, lo que, la calle, el aumento de los impuestos, todo. Ahora, Macri, qué buena gestión que hace. Nos pasa eso. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque hay una campaña permanente y una protección permanente que posibilita. Nadie se acuerda que Macri está procesado. Y cuando se lo dice a algún periodista, dice, ah, no, pero no es una pavada, es el Paul Jardine, no es serio, chao, y lo tiro afuera, y nadie se acuerda. Nadie se acuerda que Macri fue condenado por contrabando agravado, y que pagó una multa millonaria en una época donde con la multa se evitaba la sanción, prescribía la acción penal, pero no es que no cometió el delito, sino que pagó para que no termine yendo preso. Nadie se acuerda de que Macri era el presidente de una empresa que se llamaba Sideco Americana, que fue la empresa que hizo las cloacas de Morón, negociado por el cual Rousselot fue preso. Ahora, ¿con quién hizo el negociado Rousselot? Con Macri. Pero nadie habla del ingeniero Macri ni se acuerda, porque la corporación se encarga de proteger todo eso, de ponerlo en el olvido, de que quede allá en el infinito. Bueno, tenemos que pelear contra eso. Por eso Macri dice que si él llega a la presidencia, una de las primeras cosas que va a hacer es modificar la ley de medios. Porque dice que es una ley que afecta a la libertad de prensa. Y acuérdense que cuando la Corte estableció que tenía vigencia, él sacó una resolución en la ciudad diciendo que no tenía aplicación en el marco de la ciudad. Así que, bueno, de eso se trata. De la palabra a usted. No digo más nada. Perdón, respeten la lista. Carlos, un placer verte acá. 2009 en Luna Park con Néstor, ¿te acordás? Y hoy has crecido enormemente, se ve en la televisión. Una didáctica, un ida y vuelta, esa no es la idea que viene. Son las ideas que vienen y van y crecen y florecen. La pregunta, ya casi me la contestaste, te anticipaste. Porque en realidad
¿Cómo le explicas a las clases medias esa cosa de la indiferencia, el apoliticismo? Tiene que ver algo con lo que vos dijiste, así que la respuesta va a ser muy corta. Sí. Vuelvo a repetir, la ciudad de Buenos Aires queda en la República Argentina. Y los porteños somos beneficiarios de todo lo que las políticas públicas nacionales han generado. Pero lamentablemente muchos porteños no alcanzan a visualizar eso. Nuestra tarea es lograr que se visualice eso. Si hay 6 millones y medio de trabajadores que consiguieron trabajo, una parte son porteños. Y esos porteños consumen. Y eso hace que los comerciantes de la ciudad vendan más. Y si hay más turistas que hacen turismo interno, que vienen del interior, que por primera vez vienen a Buenos Aires, en los negocios que los reciben tienen el beneficio. Entonces, lo que tenemos que hacer es que comprendan que esa sensación de que estamos mejor que tienen no es producto de las políticas de la ciudad, es producto de que están en la República Argentina y de esas políticas públicas que el macrismo cuestiona y además que dice que va a cambiar. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos la capacidad de fuego que tienen ellos, pero tenemos razón. En parte contestaste la pregunta cuando hablaste de trabajo decente, pero ¿qué tienen previsto en relación a los talleres clandestinos? Justamente que la mujer de Macri tiene uno y trabajan para las grandes marcas, ¿no? O los abuelos del Macri. Pero ya está, eso es ilegal. Simplemente hay que hacer cumplir las leyes que están vigentes. Hace falta aumentar la capacidad de policía del Ministerio de Trabajo. Es decir, dentro del desmantelamiento de lo público, es también haber desmantelado todos los mecanismos de control y supervisión que el Estado tenía. Y volver a generarlo lleva años. Eso pasa lo mismo con el tema de la FIP, pasa lo mismo con toda la... con el que hablás, vos recomponés lo público, pero ha quedado desmantelado, porque no te olvides que vivimos mucho tiempo bajo el lema de achicar el Estado es agrandar el país. Y eso significó desmantelar estructuras profesionales, capacitadas, formadas, que hoy se están reconstruyendo. Entonces, para resolver el tema, lo único que hay que hacer es aplicar las leyes y aumentar el poder de policía pública, digamos, para poder encontrar y sancionar enérgicamente todas esas ilegalidades que no requieren nuevas leyes, sino requieren aplicar las que están vigentes. Respecto de la metropolitana, ¿quién les enseña a ser agentes de la metropolitana? ¿Cuándo aprueban que son agentes de la metropolitana? ¿Cuánta gente de la metropolitana es necesaria para la CABA? A ver, son varias preguntas. Perdón, y lo último, ¿quiénes son sus profesores? Bien. En realidad usted me hizo la última pregunta con lo que iba a ser mi respuesta. Así que me ahorró casi el trabajo. Déjenme decirle sucintamente tres cosas. Primero, yo creo que la ciudad de Buenos Aires tiene que tener su propia policía como todos los otros distritos. Esta es una ciudad autónoma y nosotros tenemos que seguir peleando porque la policía sea un instrumento de las políticas públicas. Hay todavía muchas cosas inconclusas, la transferencia de los tribunales con competencia sobre los asuntos de la ciudad a la ciudad y que dejen de ser tribunales federales, muchas cosas para hacer y para mejorar. Ahora, esta policía metropolitana, educada por los finos palacios y alimentada en una altísima proporción con los expulsados de la federal por haber sido partícipe de distintos tipos de delitos, no puede ser la herramienta para combatir el delito. Es decir, también eso nos pone en una contradicción notable, que a veces a los defensores de la mano dura
hay que planteárselo brutalmente. No hay descubrimiento de algún hecho delictivo donde no aparezca en el medio algún componente de alguna fuerza de seguridad o algún ex componente de alguna fuerza armada. Y al mismo tiempo estamos pidiendo más policía para resolver los problemas de la inseguridad. Es casi un contrasentido. Ahora, tampoco se podría decir la solución es dejar de tener policía. Necesitamos una policía capacitada, educada, haciendo hoy estaba en los diarios que se resolvió crear una escuela de defensa de la UNASUR. Es una, en vez de que vayan a la escuela de las Américas, de Panamá, de los Yankees, una escuela de defensa de la UNASUR. ¿Para qué? Para crear una nueva cultura militar que tiene que ver con los intereses de nuestros países, no con los intereses de los Estados Unidos. Lo mismo pasa con el tema de la fuerza policial. Hay que crear una cultura distinta del rol de la policía para que vuelva a ser amigable la figura del policía. Y cuando yo hablo de la descentralización, estoy hablando de un instrumento que debería contribuir inevitablemente a que eso mejore. Insisto, porque si yo lo siento al comisario una vez por semana, con la comisión de vecinos, que le pide cuenta de lo que pasó y le pasa factura, es mucho más difícil que muchas de las cosas que pasan sigan pasando. Ahora, el tema de fondo es un tema del mundo entero, porque solo miramos la televisión y vemos la serie norteamericana y la corrupción policial, la vinculación de las policías con el delito, con la droga, con la prostitución, con todas las cosas que uno se puede imaginar. Es algo así como que la proximidad con el delito tiene una acción contagiosa que inevitablemente termina contaminando a la fuerza de seguridad. Pero eso se combate con una acción enérgica de control de la gestión policial, con una acción importante y de peso respecto de la capacitación permanente de esa fuerza de seguridad y con control popular. Yo insisto que el control popular para casi todas las cosas es una cuestión fundamental. Cuando la presidenta dice hay que empoderar a la ciudadanía, está diciendo esto mismo que yo le estoy diciendo a ustedes. No se trata de hombres providenciales o mujeres providenciales, dice Cristina, hay que empoderar a la ciudadanía. Y creo que por ese empoderamiento pasa gran parte de la solución de la mayoría de los problemas. Retaron a mí, no me levanté. Hola. Sí. Yo te quería preguntar, me imagino que ustedes pensaron las razones por las cuales en las elecciones anteriores en determinados barrios del sur perdimos. Y la pregunta sería, bueno, ¿cuáles son esas razones que ustedes analizaron y si pensaron de qué manera esos sectores se podrían recuperar? Porque me imagino que la respuesta no puede ser solamente que Macri o los suyos tienen más poder económico, más medios, etcétera, etcétera, sino que me imagino que debe haber algunas otras. Sí, primero creo que haría una pequeñísima corrección, porque creo que en la última elección el Frente para la Victoria ganó en el sur. Muy bien. En la última elección, en la 8 ganó el Frente para la Victoria, todo Lugano, toda esa zona. Pero eso no invalida la pregunta, porque la pregunta es un problema real. El populismo conservador existe, funciona de determinada manera, hace su propia política demagógica. Yo creo que, lo dije hace un ratito, usufructa los beneficios de las políticas nacionales que combate, que crean un estado de satisfacción de necesidades concretas de muchísimos sectores y con muy buena propaganda y con muy buena cosa logra capitalizar para sí esos resultados. Ustedes se fijan, no es un problema solo de Buenos Aires.
en las últimas elecciones ganaron los oficialismos en todos lados. Es decir, todos fueron beneficiarios de que la situación del país estaba mejor. Y entonces, De la Sota en Córdoba, opositora al gobierno nacional, gana. Y Rosario gana. ¿Por qué gana? Porque está mejor. Vos fijate, ganaron los oficialismos en todos lados, no es un fenómeno porteño. Y eso creo que explica una buena parte del problema. Hay que lograr aumentar la difusión de los beneficios de las políticas nacionales para marcar más intensamente el contraste con las políticas del distrito de la Ciudad de Buenos Aires, para lograr que esa ciudadanía entienda mejor qué es lo que tiene que defender. No es la primera vez en la historia del mundo que la gente actúa en contra de sus intereses. Esto es tan viejo como la historia. O que vota en contra de sus intereses. Y que luego la misma historia la termina castigando. Pero nosotros no podemos lamentarnos de eso. Lo que tenemos que hacer es intensificar la labor de difusión, de debate, de discusión. En última instancia, nosotros no logramos, y es una insuficiencia, llegar en profundidad con nuestro mensaje. Y eso debe tener que ver con un montón de cosas. Algunas son atribuibles a la acción poderosa del enemigo y otras son atribuibles a errores nuestros en la aplicación. Yo creo que tenemos una dificultad comunicacional importante. Pero en cada esquina hay un cerrón. Sí, sí, ¿y qué hacemos? Vamos, no podemos prender fuego. Habría que poner en la vereda de enfrente uno del Frente para la Victoria. Y bueno, en cada esquina nosotros le tenemos que ganar en política. No hay otra manera que ganarles en política. Y hay que ganarles política. Yo vengo ahora de estar a la mañana en una esquina donde estábamos las cuatro esquinas, en colegiales, las cuatro nuestras, y se acercó muchísima gente y hablamos y preguntaron y contestamos. Y claro, pero eso lo tenemos que multiplicar. El PRO tiene mucha militancia profesional. Claro. Por eso dije, tiene militancia profesional. Nosotros tenemos militancia. Nosotros tenemos militancia. Una pregunta desde la cultura que piensan hacer, me refiero a lo siguiente, por ejemplo, dos cosas que yo veo muy mal que ha hecho Macri. Una, traer a toda la derecha y darles cabida en el gobierno, en instituciones oficiales, dando sus discursos de derecha. Y la otra, ¿qué piensan hacer ustedes respecto a la cultura y a la educación de la salud reproductiva y la despenalización del aborto, en el caso en que está contemplado por la ley? Empiezo por el final. Tanto el diputado Cuño como yo somos firmantes de los proyectos que están en el Parlamento Nacional vinculados a la despenalización del aborto, que también tiene que ver con esa idea y esa política de seguir incrementando derechos. Como todas las cosas tienen que madurar y hasta que se logren consensos y mayoría que lo hagan posible. No alcanza con que uno diga, yo estoy convencido de que está bien. Hay que lograr la maduración y los consensos necesarios. Respecto de la cultura, yo diría que una de las cuestiones esenciales que hay que modificar es pasar de la idea de la cultura de élite a la cultura popular. Y hay que volver a fortalecer la idea de la cultura de los barrios. No es solo el mega evento que se hace para un grupo finalmente reducido de ciudadanía o para los medios de comunicación. Hay que volver a generar cultura en los barrios. Y
y hay tradición al, al respecto. Creo que hay que fomentar la idea de la cultura activa, no solamente del espectador de la cultura. Es decir, hay que ayudar a recrear todo eso que mucha gente tiene adentro y que le hubiera gustado ser y no pudo, y que no requiere de ser una estrella. Hay mucha gente que le gusta cantar, que le gusta ser actor, actriz, y si se desarrolla en los barrios, las posibilidades se multiplican, como también se multiplican si se aplica con integralidad, por ejemplo, la ley de medio. La ley de medio establece cupo de vivo que tienen que tener las programaciones de todos los medios, y por ejemplo en el interior doblemente, cupo de vivo y cupo de vivo local. Eso abre puertas enormes a la participación y acercamiento de la vida cultural. En la época de Perón, claro, los números vivos de los que iba a hablar. ¿Ustedes se acuerdan, los que somos grandes? El número vivo. Yo siempre le cuento a mis hijos que yo vi a los 5 latinos en el ópera en el intermedio entre 2 películas. Estábamos en el mismo cine, ¿viste? Entonces, bien. Pero el número vivo obligatorio abrió una brecha enorme para que aparezcan artistas que de otra manera no hubieran aparecido. Entonces, si vas a un sistema cultural donde todos son latas, no hay espacio para desarrollo de la cultura. Si todo es importado, si todo viene paquetado. Entonces creo que por ahí pasa, hay que recuperar el valor de lo nacional, hay que abrir canales obligatorios de participación, y eso va a despertar iniciativa, va a despertar entusiasmo, y van a aparecer talentos de todos lados que hoy están imposibilitados por todas esas limitaciones.